contenta, feliz, que viene a visitar mucha gente de allá de Curarrego, de allá, de tan lejos que vienen de Lonquimá. Imagínese usted que yo nunca lo pensaba de esa gente, esa ñaña aquí, porque o sea, semilleros, porque ellos vienen a Bavena, como plantan los pehuenches igual acá en el Alto Biobío. Así que me siento orgullosa, contenta, feliz, y con todo ese amor le doy un chalín poyena a todas mis ñañas que andan de allá, de muy lejos. Marmari con puché. Marmari con la bien, mita más fubel, bachilón más fumeo, está tirral con mielu. Así, bachando con trabu pain, trabu le pain, está puñaña, chau tangue minchin. Que me atenden in, hay un link para tu in, valen 10 millas, enseñar por 10 millas. Este año hice esta huerta, yo no, más antes decía huerta, pero no así como esta huerta, así tan bien cuidada, porque uno tiene que cuidar la huerta. Para esto en la huerta se necesita cuidado, el agua, porque sin agua no es vida en las plantas, se mueren, se secan. Tengo varias clases de variedades de semillas. Hace trabquinto a las personas que no tienen, para que se armen de semilla igual. Pues yo también, todo lo que siembro yo lo reparto, no es para mí nomás. Todo el que me pide le doy, y si me compran también, pues le vendo. Porque nosotros tenemos que compartir toda esta bendición que Dios nos da. Porque nosotros sin huerta no somos nada. A mí me gusta mucho esta cosa, encuentro que hay. Y siempre me ha gustado. Me ha gustado conversar, me ha gustado conocer. Así llegó, conocí al CIFAN, que llegaron a mi territorio, a mi campo. Y de ahí seguí participando con ellos. He conocido, no conocía ni mi comuna. He llegado donde la señora Juanita, que tiene un semillero. No tiene por qué tener que estar comprando las plantas, porque nosotros tenemos tierra para trabajar. Yo todavía soy capaz de sembrar de todo, un poco, porque mi marido me ayuda y mis hijas igual me ayudan. Entonces yo por eso cosecho las plantas y amo la huerta, amo todo. Tengo una semilla igual que traje como para compartir, que creo que no importa de dónde venga la semilla, tenemos que seguirlas cultivando. Las trajeron mis bisabuelos cuando llegaron los colonos y se llama porturaca. Lo comió en la mente. Los zapallos le quedan hartos. Ya no, cosechamos un poco de tiempo. Ahí ya coseché, solo no lo va a cosechar. Sí, yo también tengo conocimiento de la huen, también tengo harto remedio de la huen. Y sí, también soy componedora de la cuando se zafan. Las personas que llegan enfermas y que ahora el empacho igual, ¿sí? Llegan niñitos enfermos, llegan y yo le hago. ¿Sí? Porque los niños no tienen culpa. Es una vida que tiene que salvar uno. ¿Y eso cómo lo aprendió? Lo aprendí mirando otras ñañas que hacían su trabajo, yo lo aprendí. Aprendí que era el empacho mirando a otras personas que sabían. Y también aprendí a tirar los huesitos cuando están zafados, mirando también. Porque uno tiene que poner cuidado, fijarse, para que tiene los ojitos uno para mirarlo. Y el lonco para pensar, y el pilón para escuchar. ¿Veis la miel? ¿Le dan ñaña igual? Sí, da. Este año no llora, sí. ¿Ves que no este año? ¿Qué? Kiwi. Que antes yo tenía huerta, que era buena mi huerta. ¿Cuál es su semilla? ¿Cuál es el kiwi? La mate kiwi. ¿Qué es lo que es el kiwi? La mate kiwi. Sí, esa es la semilla. Da huevo, macho. Esa de ahí. Cedrón. Ay, yo quiero cedrón. Pero ese. Permiso, que voy a hacer. Ese es delicado, el cedrón. Es delicado. Sí. No. Angélica, yo te tengo uno allá en la casa, sí. Ese sí que es delicado. No, yo hice cuánta es planta, no produce nada. No produce. Ah, no produce. No. Hay que cortar las patillas de una cierta forma. Yo tengo allá si quieren. ¿Y cómo lo hizo con? Que hay que cortar la patilla. Cortarlo así, ya no. Sejeo. Así. No, sí. Parejo acá y arriba sejeo. Ay, y entonces ese cedrón no se puede cortar. Y mínimo no. Se va a demorar unas 8 meses para que se arregle. Y de ahí, si uno piensa que ya no brotó, hay que dejarlo nomás. Dejarlo. Es que ya me convidó uno de estos, a mí me costó aprender a hacerlo porque yo quería mucho esa planta. Al mate lo hice. Yo no sacaba patillas, sí, pero cortarlo a mí mismo cedrón y luego sacarlo. Oh, sí, pues sí, las hojitas son especiales por mate, son como limoncito. Ya vamos para que coman piñones. Sí, soy huertera, soy artesana, soy la Huentuchef.
Y a mi edad todavía el asador no me deja fea. Soy fea, pero el asador no me deja fea. Y he sido muy luchadora también de andar en las marchas y en todo peleando, luchando por mis semillas, por muchos años. Mi familia ha llegado al Congreso luchando por las semillas también. Y por el agua, que es lo más importante, como dice el ángel, que no tenemos agua, no tenemos nada. Y eso, gracias al equipo que anda, a Esteban, a Claudia, que nos despierta un poco de, a todas, de guardar nuestras semillas. También me crié con mi chuchu, que huertera. Yo creo que, como decían muchas ñañas, eso se hereda. Se hereda el jimán relacionado a la huerta, de los tiempos, de los sabores, los olores que uno va acumulando así como va creciendo, y después van conectando con la vida cuando uno ya es adulto. Hay otras como ustedes que están también en tierras muy lejanas, en el altiplano, en la precordillera, allá de Arica, de Antofagasta, haciendo una labor similar, pero bueno, con las particularidades que allá tienen. Las semillas, las especies que ustedes nombran, por allá son otras, pero yo diría que el espíritu es el mismo. Yo agradezco mucho este día porque realmente ahora se está dando un momento muy especial, porque aquí yo diría que está representada, yo diría, casi la totalidad de las huerteras más importantes del país, sin decirlo arrogantemente. Aquí está realmente gente maravillosa. Es un momento muy especial porque hay muchas mujeres que yo admiro mucho. Siempre está como ligada esto a las mujeres, pero hay varones que también deben tener desarrollada esa parte, que reconocen que esto es el privilegio, es como un honor para uno tener la oportunidad de sembrar, recuperar, ser generoso, mirarse en una planta. Si uno es generoso, mire las plantas, sí que son generosas, porque pone una semilla y esa semilla le da comida y le da además miles de semillas para seguir compartiendo. Entonces uno dice, si una planta es así, ¿cómo nosotros vamos a ser mezquinos? La huerta tradicional pehuenche, la huerta tradicional mapuche, no es solamente un poroto, un zapallo, un maíz. Es muchos porotos, muchos zapallos, muchos maíz, mucho lagüen, muchas flores, mucha extensión de lo que traen del bosque, porque se dan una vueltita para arriba, ¿cierto? Y se traen algo que les gustó, algo que les sirve, y lo ponen en la huerta, ¿cierto? Eso, ese es un jimón y una forma de vivir la vida de la huerta que es distinta. La semilla es eterna. Ha estado desde antes que naciéramos nosotros y probablemente va a estar mucho tiempo después de que nosotros partamos de este mundo. Y uno a veces siente un poco de pena, y ustedes mismas lo han comentado, en el sentido de que no hay quien herede esto, ¿cierto? Pero es muy bonito ver aquí, por ejemplo, a la Damián Aurora con su hija, a la señora Sudelia con su hija, y así como hay otras Damián que también tienen, ¿cierto? Una hija, una sobrina, una nieta quizás, que esto va a seguir, así como la semilla ha seguido. De poder cambiar esta mirada, quizás más convencional, por esta mirada más biodiversa, más colores, más sabores, más aromas, y eso sí es un trabajo entre todos, no es de una persona, no es de una sola institución, sino que es de distintos territorios, de poder mirarnos independiente del lugar de donde somos, poder decir que la naturaleza y la conservación de esta biodiversidad es un trabajo entre todos. Porque esto de hacer huerta es lo más lindo, porque nos está comprando y tenemos tierra propia, pues no tenemos tierra, no somos inquilinos, no estamos de apatronados. Nosotros mismos somos las patronas y las trabajadoras aquí,
porque si no trabajamos nosotros, ¿quién va a trabajar? Yo creo que cuando uno no llega a tiempo a la huerta, ellos también se preocupan de uno, porque están vivos, son seres vivos. Entonces uno, como llega a la huerta, le digo, ya están secas mis niñas, yo las voy a regar ahora, le voy a dar agüita. Y a veces le canto una cancioncita y contenta, y porque las mamás matan tan vivas, pues son vivas, plantas vivas. Y uno está más vivo que ellos, entonces uno tiene que preparar la tierra y ellos regarla, darle agüita. Ahí vienen piñones, mira. Piñones cocidos, piñones calentitos. Yo me voy a quedar muy contenta porque ustedes vinieron de tan lejos. Yo sé que se sintieron bien, ñañita, en Carlabuena, así que muy agradecida de usted, ñañita. Ojalá que lo volvamos a ver pronto de nuevamente, porque este va a un círculo. Vamos caminando hasta que nosotros, hasta que seamos, usted sabe que uno tiene que conversar en vida, visitarse en vida, no después que murió, usted que era buena viejita, que era buena persona, era amable, en vida tiene que visitarlo, no después de muerto. Ojalá sigamos trabajando. Quizás grande, mala huerta nomás. Así que hay mucho nehuén y mucho anhelo y mucha fuerza.